Buenos días a todos, eh, buenos días Pedro Juan. Buenos días. Un placer estar aquí. Eh, bueno, primero que nada, este, agradecer a, a Conarte ¿no? por esta invitación y bueno, eh, es un verdadero honor estar, estar aquí acompañándote eh, en este diálogo. Eh, ¿Qué te parece si empezamos, entramos de lleno a lo que nos... Sí, ya que todo ha sido tan rápido, tan expedito, ¿no? Primera vez que veo una ceremonia tan maravillosa. Tres minutos. <laughs> Tres minutitos y ya entramos enseguida en, en materia, ¿no? Adelante. Bueno, pues ya que estamos entonces en, en calorcito, empezamos con la pregunta grande. ¿Qué significa para ti escribir? Bueno, para mí escribir es ante todo un proceso de, de pensamiento y de, de reflexión, permanentemente. Yo creo que es lo que uno hace cuando escribe. Eh, siempre estaba pensando en algo que te ha sucedido, en algo que, que has experimentado un rato antes, o unos días antes, o unos años antes, ¿no? y, y al escribirlo lo ves ahí en blanco y negro, y eso, como que te ayuda a pensar, a reflexionar, o a apropiártelo, o a separártelo, o a odiarlo, o lo que sea. Eh, me sucede, esto es mucho más evidente, sobre todo con la poesía. La poesía siempre viene a mí de una manera muy inesperada. La, los cuentos, las novelas es otra cosa. Por ejemplo, ahora yo acabo de terminar una novela, se llama Fabián y el Caos, y estuve 21 años pensando en esa novela. Desde 1991, febrero o marzo de 1991, yo me di cuenta de que había sucedido una serie de cosas a lo largo de muchos años en mi vida y que ahí había una novela. Y estuve 21 años pensando en esa novela. Con la poesía no pasa eso, con un cuento no pasa eso. Un cuento lo piensas muy rápido y lo escribes y ya se acabó, y te lo quitas de adelante. ¿no? Y un poema es cuestión de minutos. Estás pensando, estás reflexionando y escribes el poema y, y se acabó. Bueno, después tienes que arreglarlo, todo eso, ¿no? Pero hay una primera salida, así que es eso, es reflexión, es pensamiento. Bueno, sin embargo, en, en novelas como El Rey de la Habana, según nos cuentas, ¿no? Eh, la escritura fue frenética, ¿no? 57 días me parece que mencionas ahí. Sí, pero ¿qué pasó con el rey de la Habana? El rey de la Habana, porque a veces este proceso de reflexión es, es subconsciente, ¿no? Es inconsciente, funciona de, de manera intuitiva. Eh, el, rey de la Habana, el rey de la Habana y Magda, la, la pareja de él, es, son dos personajes que me sobraron de trilogía Susi. Yo, yo no podía más ya con Trilogía Sucia de la Habana, llevaba tres años escribiendo los cuentos de Trilogía Sucia de la Habana, yo estaba muy desmoralizado, me sentía muy mal, muy mal, muy mal, muy mal anímicamente. Y dije, bueno, ya, hay 60 cuentos, se acabaron, eran tres libros, yo ni sabía que se iba a llamar Trilogía Sucia, eran tres libros de cuentos, y, y cerré, pasaron dos o tres meses y estos personajes me seguían molestando, me seguían arriba de mí, hasta que un día me di cuenta de que tenía... Todo el inicio y, y, y una parte de la, de la novela, ¿no? Y además, el final. Sabía lo que iba a pasar al final. Entonces empecé a escribir. Una época terrible en La Habana, que es julio y agosto. Escribí a base de, de café y de aspirinas. Y de... Y fue horrible. Pero fue también un, como, uno, como una posesión, ¿no? Fue una posesión demoníaca lo que pasó con el rey de La Habana. Yo, yo estuve, me puse muy mal, no me bañaba. Lo que hacía era beber nada más, desesperadamente. Mi mujer, la que era mi mujer en ese momento, creía que yo me había vuelto loco porque yo me levantaba de madrugada y me ponía a escribir. Si no me iba para la calle a, a un mercado que hay ahí con gente muy que venden cosas en ese mercado en Cuatro Caminos y me iba para allí, me pasaba horas allí. Cuando regresaba seguía escribiendo. Fueron 57 días como de una especie de posesión demoníaca. Terminé muy mal también ese libro. Ya por suerte, Animal Tropical, ya como me recuperé un poco, no, ya no, no seguí. Pero Trilogía y El Rey de la Habana fueron un libro que yo sufrí demasiado. Bueno, en, en, en Animal Tropical, precisamente, eh, mencionas algo que, bueno, que, que de alguna manera explica eh, algunos aspectos de tus textos anteriores. No del Rey de la Habana, pero sin embargo sí de la Trilogía Sucia y del, y del resto del ciclo Centro Habana, de los de los otros tres libros. ¿no? este Dices escribir en primera persona es como desnudarse en público. Eh, acaso, ¿Acaso por eso, ¿no? ¿Será que fue tan dolorosa esta experiencia de escritura de, de la trilogía? Eh, bueno, porque aparece este, este personaje, Pedro Juan, ¿no? Que, que refleja en gran medida tus, tu, tu propia condición, ¿no? Sí, a ver cómo te explico. Estos libros no obedecen a un proyecto intelectual, ninguno, ni trilogía, ni Red de La Habana. Son libros muy autobiográficos que yo los voy escribiendo casi como un diario. Van saliendo. Pero sí hay una voluntad muy clara, que yo, yo la tenía muy clara, de confundir al lector. Confundir al lector. Que el lector nunca supiera eh, dónde está la realidad y dónde está la ficción. Yo tenía esa, esa, esa era la única idea prácticamente que tenía preconcebida al empezar a escribir Trilogía Sucia y, y El Rey de La Habana que hubiera una mezcla de realidad y ficción donde no se vea la, la sutura, ¿no? No se vea la costura, y, 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 y por eso escribo en primera persona con un personaje que se llama Pedro Juan, que alguna vez fue periodista, es decir, que es un personaje muy parecido a mí, pero un tipo muy brutal, muy grosero, muy machista, muy arrogante, muy depresivo, muy melancólico a veces, es decir, es un tipo muy complicado psicológicamente, es un tipo infernal, unas veces, angelical en otros momentos, que no piensa mucho, que no reflexiona mucho, lo que hace es actuar desesperadamente, pero como que no piensa y no mide las consecuencias de lo que hace y de lo que dice. ¿no? En ese sentido, sí, estos libros son un striptease, son un striptease, estoy en escena todo el tiempo, desnudo, pero yo digo, bueno, no, no soy yo, es Pedro Juan. No me, no me confundan que es Pedro Juan y, y un poco que me escudo, no porque yo no, yo no soy así, yo soy un tipo más bien tranquilo, ordenado. Y Pedro Juan es como mi lado oscuro, no como el, el diablito ese que todos llevamos dentro y se desató durante esos años en estos libros. Bueno, de, de hecho, eh, esto, esto me quedó más o menos aclarado ¿no? eh, en, en algunas lecturas posteriores de tu obra. ¿no? Eh, bueno, obviamente en diálogo con mi sombra que bueno, este, explicas precisamente este, el surgimiento de Pedro Juan como una, eh, como una suerte de, de, bueno, dices que es una sombra tuya, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, crees que en algún momento Pedro, Pedro Juan podría decir que tú eres una sombra de él, ¿no? Este Y, y bueno, y, y por otro lado lo aclaras en, en dos relatos que para mí son quizás de lo, de lo más fascinante que, 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 este, que he llegado a descubrir en tu obra, ¿no? En, que están los dos contenidos en La Melancolía de los Leones. Eh, por un lado, bueno, la, la cosecha de pedros, ¿no? la, que precisamente que hablas de esta eh, proliferación ¿no? de pedros que van anidando en tu cuerpo. Y que Dentro a... de Pedro hay muchos pedritos. Exacto, todos los, los pedritos que salen. ¿no? Este, y bueno, y, y otro que quizás es un poco más eh, por, por asociación, eh, el, el otro Julio también. Eh, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta sobre la cose las cosechas de pedritos? ¿Cuántos pedritos hay en Pedro Juan? Pero Juan Gutiérrez, quiero decir. Yo creo que todos los seres humanos estamos eh, integrados por, por muchas personas dentro de nosotros. ¿no? Dentro de mí hay un tipo muy rabioso, muy brutal, hay otro tipo muy inteligente, hay un místico budista religioso que aspira a ser un monje calígrafo, evadido ahí en una montaña escribiendo haikus. Hay otro que no puede vivir sin las negras, necesita... Desesperadamente el sexo con negras en Centro Habana y el alcohol. Eh, hay otro que se aleja hacia la playa, hacia Guanabo, al este de La Habana, y, y se pasa tres días haciendo ejercicios y, y sin mirar a nadie, un poco neurótico. Y cuando yo era joven me, me daba mucho trabajo conciliar a todos esos Pedro Juan, ¿no? Porque yo quería conciliarlos. Hasta que al final me di cuenta de que no hay que conciliar a nadie. Son habitantes que hay dentro de mí, que yo comprendo que están dentro de mí, que a veces se desarrolla uno, a veces otro es el que coge el mando, a veces este aplasta al otro y habla mal de aquel, son unos desvergonzados. Bueno, pues yo me acepto así, tranquilamente, hay que hacerlo. Y, y bueno, y, y en ese sentido, eh, quizás hay algunos que sobresalen sobre otros, ¿no? o sea, sobre todo en tu escritura. Algunos, algunos de estos eh, Pedro Juanes, digamos, ¿no? Este, habita en tus textos, ¿no? se, han, se han volcado al papel, este, y otros no tanto, ¿no? Este, el, el, bueno, no sé si ahora hay algún algún Pedrito que esté este, dejándose ver más que otros en tu producción actual, en esta última novela que, que acabas de terminar, o en algún otro texto que estés por escribir. Mira, eh, yo creo que la literatura es antagonismo y es conflicto. Es decir, que la gente buena a mí no me sirve para la literatura, para la escritura. Las buenas intenciones no me interesan. Ni ser pedagógico, ni, ni explicar nada, ni tratar de entender nada, ni. Yo creo que la literatura es antagonismo y es conflicto. Los personajes tienen que ser un poco diabólicos o por lo menos estar en situación límite siempre incluso en la poesía siempre yo hablo de momentos límite gente que está de una forma u otra en una al borde del, del abismo y, y, si, y si en algún momento te alejas de, de ese abismo y te sitúas en una situación más ordenada más ecuánime más tranquila bueno pues serás un budista maravilloso lograrás la iluminación pero tendrás que escribir una, una poesía o tendrás que escribir una, una literatura mucho más tranquila, mucho más ecuánime, mucho más iluminada, otra cosa. Pero no lo que estoy escribiendo yo. Yo creo que todos estos libros corresponden a una etapa muy caótica, a una etapa muy vertiginosa de mi vida y de la vida de los cubanos. Date cuenta que yo escribo estos libros en los años 90. Casi todos, 90, de los años 2000 después. Pero empiezo a escribir Trilogía Sucia en 1994. El país está atravesando una situación de hambre, de miseria, lo que allí se llamó periodo especial, que en realidad es una crisis económica brutal, 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 como nadie se puede imaginar. Desde el momento en que cae el muro de Berlín, en noviembre del 89, ya en el 91, eh, cesa todo el vínculo de Cuba con todos los países socialistas que ya dejaron de existir, año 91, a partir de ese año y a partir del 92 se empieza a pasar un hambre terrible y eso se prolonga durante muchos años. Se, se provoca la crisis de los balseros en agosto del 94, el éxodo este de los, los balseros. Todo eso eh, se junta con una situación mía personal también, un divorcio esquizofrénico. Y todo eso se junta. Y, y en septiembre del 94 yo empiezo a escribir los primeros cuentos de trilogía Sucia de la Habana. Eh, yo soy que estoy en situación límite. Yo estoy muy furioso, muy deprimido, me siento muy humillado, me siento muy mal. Es una situación muy especial, no solo mía, de, yo digo de toda mi generación. ¿no? Eh, todo un proyecto político que, que habíamos estado defendiendo durante muchos años se convirtió en sariagua. En fin, es un momento muy difícil. Y la salida mía fue escribir. Hubo otros compañeros de mi generación que se dedicaron a la religión, otros se, se fueron del país, dieron la espalda y se fueron. Eh, en ese momento yo tenía 44 años y, y fue muy difícil. La, la salida era, era escribir estos libros, era como una válvula de escape, no? Eh, pero es una situación muy específica que. Por suerte no se mantuvo muchos años porque podía haber terminado no sé suicidándome no sí bueno se, se, se percibe ¿no? una, una un desgaste emocional fortísimo en, les, en, en lo que queda en la escritura ¿no? eh, eh, definitivamente eh, vamos sobre todo por la por la por la nota autobiográfica que traen los textos eh, pues es, es, es muy visible no que que, que efectivamente es, es, hay una situación ahí de, de desesperación, ¿no? Este, pero hablas de, de un ciclo ya cerrado, ¿o, ¿o crees que todavía está abierto? Para mí ese ciclo está cerrado ya. Para mí está cerrado ya. Yo creo que la vida se vive por etapas, ¿no? Creo que todos vivimos por etapas, sencillamente. Y ya esa es una etapa que estaba cerrada, yo estoy viviendo en otra situación ahora, tengo otros tipos de, de preocupaciones tengo otro tipo de, de esperanzas de proyectos en mi vida ya no tengo 44 tengo 64 lógicamente pues la edad también va definiendo cómo, cómo vives no y el, y el contexto yo sigo viviendo en Centro Habana que sigue siendo el mismo barrio con la misma situación de vez en cuando hay un muchacho que asesinan de vez en cuando en fin se, se siguen produciendo situaciones pero como que no quiero atender lo que está pasando por allí, porque también uno a veces pues, establece como barreras de protección. ¿no? Claro. no obstante, el otro día, no sé qué me pasó, el, el año pasado, que escribí tres cuentos de cosas que pasaron a, a mi alrededor, estaban pasando cosas muy fuertes a mi, a mi alrededor, y, y como que sin darme cuenta, cuando vine a ver, estaba escribiendo estos cuentos, ¿no? tres cuentos nada más, que van a, aparecen ahora en un libro que se llama Viejo Loco. De la editorial Oriente de Santiago de Cuba, que lleva muchos años pidiéndome. Les voy a contar una anécdota muy interesante con la editorial Oriente. Yo le agradezco muchísimo a esa editorial. Es una editorial de provincia, pero que hace distribución nacional en todo el país. Ellos tuvieron Trilogía Sucia de La Habana en sus manos en el año 97. Y se aterraron tanto que no la publicaron. Yo la, la rescaté, la, me la devolvieron. Y entonces el, el libro se, se encaminó hacia Francia y después hacia España y finalmente se publicó en anagrama. Y yo les agradezco tanto que no lo hayan publicado, porque si la llega a publicar, pues sencillamente el libro se habría quedado ahí en Santiago de Cuba, ¿no? Y nadie se habría enterado de que yo había escrito. Pero por suerte se aterraron aquellas muchachitas, eran mujeres, casi siempre las mujeres son las que están en las editoriales, y se aterraron tanto Santiagueras, ¿no? Que nadie le iba a decir que... Santiaguera, que son tan calientes, ¿no? Casi todas son muy, muy calientes, la gente esa. Y, y entonces les preparé, con estos tres cuentos inéditos que escribí el año pasado, les preparé un, un remake ahí, un refrito, ¿no? Cogí unos cuentos de trilogía, de la insaciable hombre araña, de aquí y allá. Preparé un librito y se los di, y están muy contentas. Y, y sale ahora para la Feria del Libro, que va a ser en febrero, sale Viejo Loco con una, no sé si harán cuatro mil o cinco mil ejemplares. Entonces solamente son tres, tres cuentos nuevos, que son este, este, cuentos, como, esta reincidencia en el... Tres cuentos, fue, digo, yo no, yo no creo que yo vuelva a empezar a escribir esto, porque ya, ya, ¿no? Ya, ya. Eh, fr digo, francamente, eh, imagino que es un, un proceso muy, muy desgastante ese de, de volcarte eh, de esa manera tan brutal, ¿no? Como lo haces en, 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 en bueno, en, los, en, los, en todas las los novelas del ciclo, Centro Habana, ¿no? Pero sobre todo en... En la trilogía, donde es más, más evidente una desesperación, un, un frenesí escritural. ¿no? Es que trilogía yo la escribí eh, más o menos cada 15 días. Yo me daba cuenta de que había pasado cosas a mi alrededor, en mi propia vida, habían pasado cosas que podía organizarlos como un cuento. Hay algunos cuentos que, tal como sucedieron las cosas a sí mismos, es casi que un diario. Es casi un diario, ¿no? que más o menos cada 15 o 20 días, o no sé yo me sentaba y escribía yo escribo a mano siempre escribía a mano, después pasaba a máquina revisaba, me quedaba bien lo ponía en una carpeta y me olvidaba de eso y cuando vine a ver llevaba tres años haciendo esto y ya tenía 60 cuentos y, y tres libros ¿no? bueno, de, de hecho de uno de los relatos que, que me resultan más eh, reveladores ¿no? es eh, del de la trilogía es este titulado Yo revolcador de mierda sí. este Ahí planteas varias cosas que me parece que son, que son importantes en tu, en, tu, en tu reflexión sobre la literatura en general y en tu arte poética, por lo menos en este ciclo. ¿no? Primero, dices, lo mejor es la realidad sin retoques. ¿no? Eh, una, una afirmación que me parece muy dostoyevskiana. ¿no? Sé que, bueno, eh, veo que hay una fuerte influencia ahí de dostoyevski. ¿no? Este, y me recuerda esta frase que, bueno, que yo le leí en un prólogo a, a Crimen y Castigo. ¿no? Del propio Dostoyevsky, eh, que dice: Para mí nada puede ser más fantástico que la realidad. ¿no? Y, y bueno, parecería que, que hasta cierto punto esta, esta idea de, de, este, de presentar la realidad eh, como se te echa encima a ti, ¿no? tal cual en el papel, eh, eh, es una manera de, de valorar precisamente el elemento eh, fantástico, obviamente no en el sentido de irreal, ¿no? sino tanto como en el sentido de increíble. Este, por otro lado, dices también en ese mismo relato: el arte solo sirve si es irreverente y atormentado. ¿no? Este, que me parece también muy, muy este, de, esta, de este ciclo, de esta época ¿no? que, que, que nos estás eh, recordando ahora. ¿no? Y, y otra cosa que me parece importantísima: en, en este relato, eh, Pedro Juan tiene 20 dólares en el bolsillo. Y, y, y es el relato más reflexivo de la, de la, de la primera, del primer libro, ¿no? Esté anclado en tierra de nadie. Eh, y entonces, de pronto, a, a mí como, como lector este, de este lado, ¿no? eh, me, me resulta muy, muy iluminador. ¿no? Entonces, solamente cuando, cuando hay un, 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 cierto, un cierto saciamiento ¿no? de, del hambre y del deseo, es posible pensar en estas cosas. Este, porque es, es el único momento en que reflexionas acerca de la tarea escritural, acerca de la realidad y la representación de la realidad. Y, este, y bueno, eh, sobre esa misma línea, ¿no? este, yo observo una relación muy intrincada en, en, en los tres libros de la trilogía, eh, entre producción y deseo. no Hay una especie de choque con la, con la idea de, pro, de producción, de producir, ¿no? este, y un, una, una suerte de, eh, eh, de énfasis ¿no? eh, en, en el deseo, en, en, en todas sus manifestaciones, ¿no? Este, obviamente, la, la jerarquización entre estos dos, entre estos dos elementos ¿no? este, puede, puede cambiar, ¿no? cambia constantemente este, en función de las situaciones. Este, en este caso, estabas en una situación de extrema precariedad, ¿no? este, como, como, según lo sitúas en la época, en la época de los noventas. Este, y bueno, esto me hace pensar muy, mucho en la, en la contraposición que cada vez me parece menos sostenible este, y. Que, pero que es profundamente latinoamericana, ¿no? entre civilización y barbarie. ¿no? Este, y bueno, y ahora viene mi pregunta. ¿no? ¿Has llegado a alguna conclusión respecto a esto a través de tu escritura? ¿O, o, simplemente, es, eh, o, o simplemente no lo has tomado en consideración a la hora de... No. no, yo no soy un ensayista. Yo lo que hago es escribir buenas historias. Trato de que encontrar buenas historias y escribirlas, ¿no? Y después cada cual hace su propia lectura, ¿no? Cada cual hace su. Me acabo de dar cuenta ahora, a partir de lo que dices de crimen y castigo y de Dostoyevsky, que efectivamente yo nunca lo, lo he tenido en cuenta. Crimen y castigo lo leí una sola vez y lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Lo leí una sola vez, creo que cuando estaba en la universidad haciendo periodismo, la, la licenciatura en periodismo. Y, y me, me llegó tanto, me llegó tanto, 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 que no he vuelto a leer ese libro porque ya es suficiente. no Y yo creo que sí, que hay una, una influencia muy fuerte de Dostoyevsky en mi, en mi obra. Pero un escritor, eh, como te decía al principio, un escritor nunca se plantea nada a priori. Tienes una buena historia y la escribes del mejor modo posible. Y se acabó. A mí sí me gusta ser muy tajante, muy directo no me gusta rebodear eh, lo, lo que escribo, ¿no? Hay quizás una, como una reacción contra la literatura hispanoamericana clásica. No sé si quieres apuntar algo sobre este tema. Sí, de hecho, este, hay un, un aspecto... No es que yo sea enemigo de la literatura hispanoamericana clásica, pero casi. Bueno, hay, hay un aspecto que me, que me llama... Eh, bastante la atención, ¿no? este, Porque bueno, tú te has pronunciado eh, en varias ocasiones como un, un minimalista ¿no? y espartano casi, ¿no? Este, eh, bueno, el, la, la cuestión, y, y obviamente lo, lo planteas en, en, en términos de oposición ¿no? al, 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 bueno, a los barrocos, ¿no? a los neobarrocos a los neo este, que proliferaron en, en Cuba, ¿no? Este, al, a lo real maravilloso de Carpentier, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando yo me encuentro con estas declaraciones tuyas, yo estaba muy sorprendido porque, eh, entre, otros, entre otras cosas, ¿no? había tenido precisamente eh, la sensación de estar leyendo a Severo Sarduy ¿no? mientras te, mientras te, te leía. ¿no? Este, y, no, y no por la proliferación lingüística, este, tanto como por, eh, por esta preocupación del neo barroco y del barroco. Este, por lo menos el barroco de Indias el barroco latinoamericano eh, por llenar ¿no? eh, los, los potenciales vacíos ¿no? este horror vacui eh, que, que es tan, tan característico del barroco y que pretende ser llenado con, con proliferación, con artificios lingüísticos ¿no? este, que en tu caso no sucede tal ¿no? Eh, sin embargo lo llenas con otras cosas ese mismo vacío ¿no? eh, por un lado con, con eh, corporalidad ¿no? con materialidad eh, como para dar una sensación de que efectivamente ¿no? este, hay algo ahí, no está vacío. ¿no? Este, y por otro lado, con, eh, con acciones, nuevamente como, como algo más aterrizado en la, en la materialidad humana, ¿no? más que en, en estas en estos especie de prótesis ¿no? que, que puede llegar a ser el lenguaje, sobre todo cuando se utiliza como artificio de esta manera. ¿no? Y, y, y bueno, me gustaría saber que, este, pues, qué opinión te guarda esta declaración que acabo de hacer yo. Este, en tu contra, no, no, digamos. No, me asombra, primera vez que, que me recuerdan a Severo Sarduy en comparación así con mi obra. ¿no? Eh, yo creo que hay una influencia muy fuerte de la literatura hispanoamericana, del siglo de oro, de todo esto, en nuestra literatura latinoamericana. Repito que yo no soy un investigador, no soy un estudioso, con toda idea eh, no estudié literatura, estudié periodismo, porque no quería estudiar literatura cuando tenía 18, 19 años. Yo quería ser escritor y me parecía que para ser escritor no debía estudiar letras, debía estudiar arquitectura u otra cosa. Al final estudié periodismo y es otra cosa. Pero ha, ha habido siempre en mí una reacción muy fuerte contra el siglo de oro y contra. Es decir, de, de no parecerme yo a ellos. Está muy bien eh, todos ellos, ¿no? Y Alejo Carpentier lo tengo en un, en un altar ahí. Alejo Carpentier tengo todos sus libros y de vez en cuando los releo y los disfruto mucho. les Malima también. Pero a mí me interesa hacer otra cosa. Hacer otra cosa completamente diferente. Quizás lo que tú dices del horror Bacui es que, eh, en efecto, y me doy cuenta ahora, en efecto, mis relatos y mis poemas también son muy compactos. Son muy compactos. Es decir, yo lo que me dedico es atachar todo lo que pueda ser superfluo. Cuando estoy revisando, quito todas las palabras que puedan sobrar, quito todo lo que yo creo que puede sobrar, que no aporta, que pueden ser adornos. No, me considero un minimalista en este sentido, ¿no? No me gusta utilizar el lenguaje. Esto quizás viene, creo yo, de la práctica periodística. Yo trabajé como periodista durante 26 años, trabajé un buen tiempo en agencias de noticias en radio y televisión también, que son medios en los que te obligas a utilizar un lenguaje muy sucinto, tienes poco tiempo, tienes poco espacio, y tienes que aprender a, a utilizar el lenguaje y a respetar al, al lector, ¿no? ¿no? No puedes utilizar las palabras así alegremente, como hace García Márquez, por ejemplo, ¿no? que forma un gran carnaval de palabras y se queda muy contento y muy satisfecho. Yo tuve otro entrenamiento diferente otras ideas diferentes, quizás eso viene también, pienso yo, que viene con el, con la propia personalidad de uno, ¿no? con la propia psicología de uno, ¿no? No, no me gusta dar vueltas, me, me gusta ir muy directo al grano, soy muy tajante, ya con los años me he ido poniendo un poco más suavecito, pero yo siempre he sido muy tajante, muy directo y muy alemán. La gente a veces dice, no, tú cubano, y mira, yo soy cubano hasta cierto punto, pero creo que soy muy alemán, yo soy muy pragmático y, y, y muy, muy directo, muy a grano por mi propia personalidad, y así es como uno escribe. También hay una, una determinación con el uso del lenguaje en relación con el área que tú puedes explorar. Esto es muy difícil de, de explicar y muy difícil de entender. A, a mí me ha dado mucho... Tiempo, me ha llevado mucho tiempo y me ha dado trabajo eh, comprender que cuando tú decides utilizar un determinado nivel del lenguaje, el lenguaje, como todos sabemos, se puede utilizar en diferentes lenguajes de complejidad, ¿no? de diferentes niveles de complejidad, pero cuando tú te determinas a utilizar y mantener tu relato en un determinado nivel, eso está determinando lo que tú puedes y no puedes decir. Del modo, concretamente del modo en que yo escribo, eh, como que no puedo hacer reflexiones muy largas, por ejemplo. No puedo merodear demasiado un tema, sino que tengo que entrar directo, porque es un lenguaje muy vertiginoso, muy acelerado, muy rápido. A mí a veces me da gracia cuando la gente me dice, cogí un libro tuyo y no, no podía soltarlo. ¿no? Eh, hay una velocidad de lectura. No es ingenuo, yo lo hago, lo hago sabiendo exactamente lo que hago. Y son normas de redacción muy claras, que yo las tengo muy claras, y escribo de esa manera. No es ingenuidad ni que dio la casualidad que salió así. A mí me interesa escribir con una determinada velocidad de lectura. De manera que el lector, sin darse cuenta, está obligado a seguir adelante hasta el final. Pero eso tiene la limitación esta que acabo de explicar. No sé si la he explicado con, suficientemente. Que te limita para... Por ejemplo, a la hora de hacer reflexiones, las reflexiones tienen que ser de una línea, de dos líneas. No puedes ir más allá porque para la velocidad de lectura inmediatamente. Bueno, eso puede ser una ventaja también, ¿no? Porque eh, puede hacer estas reflexiones mucho más contundentes. Y hasta cierto punto me parece que es más el, más el estilo de, de, de gancho al hígado, de boxeador, ¿no? Que también fuiste boxeador, ¿no? Este, bueno, se ve ahí también un poquito la, la, la carga, ¿no? De, 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 de boxeador ¿no? precisamente porque son en tanto que son sus cintas que son este, muy concretas son pueden llegar a ser mucho más impactantes ¿no? También, este pero bueno yo retomando un poco este este asunto de las de los, uh, las influencias de los sobre todo de los barrocos este pienso en pienso en definitivamente en tu estilo no te pareces en absoluto creo que es más la sensación el efecto de sentido que provoca eh, eh, leerte a ti y leer a algunos de estos de estos neobarrocos, lo que, lo, que, eh, lo que realmente parece ser el punto de contacto. Parece ser como los dos extremos de, de, de un hilo ¿no? que, se, que se juntan al final para formar un círculo eh, En el fondo también hay una cosa. Eh, yo creo que hay, si estás hablando de barrocos eh, cubanos y de barrocos latinoamericanos, eh, yo creo que en el fondo, temáticamente, tiene que haber una atmósfera, tiene que haber un, una serie de puntos de contacto temático, no solo de atmósfera, sino también temático. Hay un extraordinario escritor que rompe con todo esto y que yo lo venero tanto, que es Juan Rulfo. Juan Rulfo eh, se, atreve, se atreve a escribir de una manera tan rompedora, tan demoledora, tan absolutamente diferente a todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Pensemos en Octavio Paz. Y Lezama Lima, que estaba haciendo lo otro, y en Borges, que son los, los tres grandes cuerpos literarios, o, o tres de los grandes cuerpos literarios de América Latina, para no ser demasiado tajante, ¿no? Porque también hay en Colombia, está Chile, etcétera, Pero bueno, Argentina, México y, y, y Cuba, tenemos a Borges, tenemos a, a Octavio Paz, tenemos a Lezama, es decir, que son unas constantes en la literatura nuestra. Y en España ya, ni qué decir. Y en medio de todo eso aparece Juan Rulfo con sus dos libritos, digo libritos por cariño y por, por amor, dos libros tan importantes, tan definitivos, tan totales que bueno después se traumatizó y no, no escribió nada más, ¿no? Cuando parece que cuando vio lo que, lo que había logrado, lo que había hecho, ¿no? Es una cosa extraordinaria, es como como la, la excepción que confirma la regla barroca en América, ¿no? Sí, de hecho, bueno, me parece que, que por ahí abre las puertas a otra a, pues a, otro, a otra forma de, de, de concebir el realismo también. ¿no? Por, por más que se le pueda, se le quiera asociar con, con, eh, con el realismo mágico, eh, me parece que está más del, más del lado de, del, del realismo social brasileño que de lo que podría estar del realismo sí, mágico. Sí, sí, ¿no? definitivo. Yo entendía a Rulfo, eh, hace, hace años estaba con unos amigos en Morelia y ahí está el lago de Páscuaro. Y entonces un domingo por la tarde eh, fuimos a algunos pueblos de los alrededores del lago de Páscuaro. Y estamos en un pueblecito que por supuesto no recuerdo el nombre, que se dedican a hacer eh, cerámicas, cerámicas utilitaria, ¿no? Pozuelitos para tacitas, todo esto, ¿no? De barro. Y claro, ese pueblo, un pueblo muy pobre, con caminos de tierra, ese pueblo eh, hay muchos hornos, hornos de leña para. Vidriar la, la cerámica, esta para hornear la, la cerámica. Y de pronto, en un patio así grande, de un caserón grande, pero un, como un caserón que había sido señorial, ¿no? Pero muy venido a menos, hay mucho humo de uno de estos hornos. Y en, y en ese humo y en aquel caserón medio abandonado, medio fantasmal, hay como una señora vestida de negro que pasa, pero no pasa, y se mete en el humo. Y después salió otra y salió del humo y entra por allá. Y parecían fantasmas, ¿no? Como si fueran unas señoras muy delgadas, ellas así vestidas de negro, metiéndose en el humo, y se dijo, ¡Oh, coño, me cago. Por eso Juan Rulfo escribía así, claro. Es que en Cuba no, no, por ejemplo, no hubiera escrito jamás, ni, ni, ni en Nicaragua, ni en otros lugares. Tenía que estar por aquí, vio eso, y claro, escribe esos muertos que aparecen y desaparecen, entran y salen, están y no están, y, y te confunde totalmente, pero además de una manera muy, muy brutal, muy directa, ¿no? Sí, en ese sentido, pues sí, sí te, te, en, en el estilo, ¿no? te, te pareces más a, a Rulfo que a, que a estos este, prolíficos. ¿no? Este, sin embargo, bueno, creo que también ahí podríamos, podríamos, curiosamente creo que me acabas de dar, de dar este, la pauta para, para responder a mi propia pregunta. Eh, sin embargo, te lo voy a hacer igual. Este, porque, bueno, eh, una de las cosas en las que coincide tu obra con, con la obra de estos barrocos es... Este, es que, bueno, por un lado, eh, expande el límite de lo decible, que es una de las cosas que, que he notado, que has, que has, bueno, o que, que observé, que has enfatizado en varias ocasiones cuando hablas de, de, la, de la literatura, ¿no? En tanto que hable de cosas que no se pueden decir y de pronto las vuelven decibles. ¿no? Este, y bueno, los temas que tratas en la teología sucia son, evidentemente, este, temas. Eh, eh, complicados de, de, de hablar, ¿no? este, y poco a poco se van volviendo más decibles, y bueno, en ese sentido tu obra contribuye también a esto. ¿no? Este, pero por otro lado, también eh, desarticula, al igual que, estas, que estas, eh, estos textos eh, barrocos o neobarrocos, ¿no? o, o desmiente o pone en de juicio este, formas oficiales de representación este, y de la moral dominante. ¿no? Este, y al hacer esto aportan una visión de autoridad, y esto, esto para mí es, es algo que, que, que me interesa bastante, porque aportan una visión de la autoridad distante que, que reafirma de alguna manera en, en, en el receptor eh, el orden dominante. Quiero, quiero decir, pensemos en... en lo que hace Carpentier cuando nos, nos, nos plantea en el prólogo al reino de este mundo, ¿no? esta visión distinta ¿no? que se puede tener en pueblos como, como los latinoamericanos, ¿no? Eh, aunque no, no solamente de América Latina, donde, donde el prima todavía el pensamiento religioso, ¿no? que da otras perspectivas acerca de la realidad y, este, y a final de cuentas accede a realidades que el, pens el, el pensamiento científico, racional, este, no alcanza a vislumbrar. ¿no? y entonces en, en esta eh, en ese sentido ¿no? la, la recepción de tu obra que es predominantemente este europea y anglosajona ¿no? donde tienes tus tus este, tus digamos tus bloques de lectores más más gruesos ¿no? este pues a final de cuentas estás es, es, estás manifestando un otro igualmente ¿no? este una visión otra del mundo este, que si, bueno, si pensamos en el pensamiento mágico o en el pensamiento, si se quiere, salvaje, ¿no? en tanto que vuelve a, este, a cuestiones instintivas, a cuestiones de, de, este, de, de, lo, más, de lo más esenciales del, del, del ser humano, este, pues igualmente estás, estás mostrando esa, esa, esa idea, esta otra forma de ver el mundo ¿no? a partir del otro, pero al mismo tiempo en tanto el, 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 el sufrimiento, el dolor, eh, la angustia que esto genera, este, de algún modo se reafirma el orden, el orden dominante por lo menos justifica ¿no? que este orden eh, pues que, que este orden exista ¿no? eh, lo mismo que pasa con, con, con lo real maravilloso, con el realismo mágico ¿no? pues esto surge de algo muy sencillo eh, en mí, esta idea surge de, 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 de dos cuestiones fundamentales una, eh, siempre me, me molestaba mucho eh, esta, esta moral de los escritores por ejemplo, en relación con el sexo, digamos. Eh, bueno, se, se besaron, se fueron a la cama, punto y aparte. Al día siguiente, entonces, se saltaban lo que había pasado ahí, que puede ser interesante, porque el sexo no tiene que ser pornográfico obligatoriamente, en el sexo pueden pasar cosas que ayudan a desarrollar un, un drama, que ayudan a desarrollar una historia, y ¿por qué no contarla? Dos mil años de cristianismo, pues nos han hecho daño, ¿no? Y eso yo lo tenía muy claro, yo, yo quería contar esos, esos detalles y ver la sexualidad como algo completamente normal, por lo menos en Cuba, que somos, por el mestizaje nuestro, de africanos con españoles, yo creo que como que tenemos mucha testosterona, ¿no? Testosterona a los hombres y, 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 estrógeno, ¿no? y estrógeno las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, somos muy calientes así, bueno, y, y está bien, eso forma parte de nuestra vida, ¿y qué? Nos tocó, nos tocó, no, no está ni bien ni mal. Eso tiene que entrar en la, en la literatura también, eso por un lado. Y por el otro, eh, yo había trabajado como periodista durante, desde el año 72, ya estábamos en el año 94 cuando empiezo a escribir Trilogía Sucia, y yo empiezo a escribir Trilogía Sucia muy enfadado, muy enfadado, con mucha, con mucha rabia, me sentía muy impotente, yo había sufrido mucha censura cuando había trabajado como periodista, porque a mí me gustan los temas complicados. Y, y, y me pasaba la vida fajado discutiendo con la directora de la revista donde yo trabajaba y, y al final no podía publicar las cosas que yo quería. Entonces cuando empiezo con el primer cuento de lo que después iba a ser Trilogía Sucia, digo, bueno, yo aquí ahora soy mi director, yo soy mi responsable y yo no tengo nadie que me esté chequeando lo que yo escribo ni que me esté prohibiendo nada. Entonces yo voy a escribir lo que me dé la gana. Desde luego, no lo que me dé la gana, aparte de la rabia y de la furia, pero también porque yo consideraba muy importante entrar en estas zonas oscuras de la sociedad. Da igual si es de Cuba o si es de Brasil o si es de México o de donde sea, pero estas zonas oscuras, que es lo que me interesa a mí, porque es lo que verdaderamente revela al ser humano. El Pedro Juan, interesante, no es este que está aquí tan inteligente explicando cosas, no el Pedro Juan interesante es el oscuro, el retorcido, el complicado cuando está solo, el Pedro Juan que se esconde para que los demás no igual que el Raúl verduzco interesante no es el profesor graduado en Yale, el interesante es el que se esconde, el que tiene su retorcimiento o no se atreve a tener retorcimiento y se complica y se confunde y no y hace infamias de todo tipo y las esconde. Sí, bueno, ahorita que mencionabas esta cuestión de, de, de la exploración de la sexualidad, digo, no es que esté evadiendo la cuestión de mis infamias, simplemente este, vamos a volver a, a tu obra. <laughs> este, hay una cuestión interesante que, que con, con lo que mencionaste se, se, se ilumina un poco, ¿no? Eh, la, la, creo que las historias más, eh, bueno, hay muchas historias que se cuentan durante el acto sexual, ¿sí? Este, y vamos no nada más no nada más uh, eh, son fuente de la escritura sino son escritura misma son 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 relatos que se cuentan y que excitan y que provocan el, el desenlace del, del, de la, del coito ¿no? del acto sexual eh, y, y me recordaste una una frase que no estoy seguro ni dónde la leí ni si me la contaron nada, este pero ni tampoco me he puesto a, a verificarlo pero por ahí este Hacia una, una, una relación entre mitos, la palabra griega, en, en, su, senti, en su significado etimológico, este, que, tiene, que tiene relación con dos, por lo menos con dos acepciones, ¿no? Por un lado, este, semilla, semen, y por otro, cadena, ¿no? este, Y entonces, hasta, hasta cierto punto, esta, esta, eh, esta idea de, de, este, de contar mientras, mientras se, ha, se hace el amor, mientras se tiene sexo, mientras se fecunda, ¿no? Este, eh, como que hay una, una fuerte relación ¿no? entre, la, entre la producción textual y la producción sexual ¿no? este, y, y me resulta eh, todavía más, más este, interesante verlo a la luz de esto que, estamos, que estás comentando ¿no? Sí, también en esa época yo tenía mucho sexo yo estaba, eh, me he dado cuenta después, ¿no? después que he pasado toda esa etapa yo estaba evitando el amor yo estaba evitando con toda intención enamorarme de alguien. Yo había sufrido un fuerte choque con mi divorcio. Fue muy fuerte, fue muy difícil, precisamente regresando de Tijuana. Yo había estado aquí en México en el año 90, me había ido a Tijuana, había ido a Mexicali, Culiacán, había estado por todo esto por aquí. Cuando regreso a La Habana, eh, me doy cuenta de que aquello no podía continuar. Y, y, y comenzamos un, un divorcio a continuación, ¿no? <laughs> a continuación de Tijuana. Yo estaba un poco así también por todo lo que había visto en Tijuana, ¿no? Y había vivido además. Y, y entonces a partir de ahí entro en una etapa como de mucha sexualidad, una sexualidad muy loca, pues tampoco hay que, que tr tratar de explicarlo todo, ¿no? La vida es como es y ya. Y como te decía ahorita, un escritor eh, lo que hace es escribir buenas historias si tienes una buena historia que te ha pasado a ti o la ha pasado al de al lado pues tú la escribes y más nada pero no estás pensando demasiado alrededor de eh, quizás esa es una una de las razones por las que por las que no es una excelente idea ¿no? estudiar literatura para ser escritor ¿no? este Sí, pero no quiero hablar en contra de los que estudian literatura. No, bueno, no, no, no. Sí, sin, sin embargo, bueno este, aporta una, una visión muy diferente. ¿no? Este, pero bueno, eh, no sé cómo estamos de tiempo, tenemos todavía un poco de tiempo. Bueno, eh, quizás para, para, para después ceder un espacio para, para preguntas a, a, los, a los asistentes, eh, hablemos del resto de tu obra, eh, tu poesía pintura, no este y hago las, las quiero separar la poesía de la prosa porque tú mismo lo haces, ¿no? precisamente porque bueno, la prosa eh, qu quizás el, el cuento eh, eh, se vincule más con la poesía en el sentido que es más eh, eh, no quiero decir bueno para qué te digo lo que no quiero decir no no eh, no tanto eh, pensado reflexionado sino algo mucho más visceral más eh, eh, sin embargo, bueno, la poesía es, es particularmente eh, tajante, da golpes fuertes ¿no? en, en, en la lectura este, y, y, y parece también obedecer a un proceso creativo distinto ¿no? que, el de la, que el de la prosa. ¿no? Eh, pero bueno, por otro lado también está la pintura, también, también pintas ¿no? y tienes una producción este, visual ¿no? bastante... Este, pues que, que de alguna manera combinas con, estos, con estas otras este, formas de arte que también, que también producen. Sí, lo que pasa es que yo, yo quise estudiar pintura en la Escuela Nacional de Arte, en La Habana, pero cuando reaccioné, que te, me iban a dar una beca, yo tenía 16 años, eh, ya estaba en servicio militar, y entonces pues no, tenía que cumplir, es, que fue un servicio militar de cuatro años y medio, muy largo. Cuando terminé, pues ya la pintura se fue a bolina y me dediqué a otras cosas. Y eso se me quedó siempre por dentro. Eh, a mí escribir me cansa mucho. Escribir cuentos o novelas. La poesía no, como te decía, la poesía es otra cosa. Pero los cuentos y las novelas sí me cansan mucho, me agotan físicamente. Y empecé a pintar por las tardes para relajarme tomaba un trago de ron o dos tragos o tres o lo que fuera no y me ponía a pintar tranquilamente podía poner música para pintar puedes pintar con música para escribir no para escribir yo tengo que encerrarme como un monje en silencio total que no me molesten que no suene el teléfono que no pase nada porque yo soy cada uno de los personajes que están apareciendo ahí no como que me voy desdoblando en el travesti en el otro en el otro en el otro en el otro me desdoblo totalmente y necesito, y eso como que me cansa mucho, ¿no? Y entonces la pintura la veo como un relax. Ahora estoy haciendo collage, poesía visual. Todos los años hago un poco, ahora terminé la novela Fabián y al mes empecé a hacer collage. Hice una serie de collage y como que me relaja, es como un juego. En general yo creo que todo el, todo el, el arte, sea literatura o sea pintura, lo que sea, es un juego. Tú estás jugando, Julio Cortázar también hizo varias referencias a lo largo de su vida al, a este concepto del juego, ¿no? Les decía que, hay, que lo que pasa es que hay juegos muy serios, ¿no? Y que la literatura es un juego muy serio, pero que tienes que mantener ese espíritu del niño que está jugando y que no se lo toma en serio, y que le da igual por dónde vaya el juego. Si el juego sale por aquí, se disfruta, y si sale por allá, se disfruta, y si hay amiguitos pues se juega con los amiguitos y no juega solo, pero el niño siempre está jugando, siempre está desarrollando su imaginación. Y yo creo que todo el arte es eso, es un juego eh, permanente. Yo vi hace un par de años en Tenerife, en el Museo de Arte Moderno de Tenerife, una exposición que, me, que no se me olvidará nunca, que eh, son los 17 cuadernos de Picasso preparando las señoritas de Aviñón. 17 cuadernos, son cientos de páginas con bocetos a lápiz y a carboncillo de las señoritas de la señorita Aviñón. Era un juego. Estuvo probablemente años jugando, dibujando a estas mujeres, poniéndole caretas africanas, eh, poniéndole las caretas africanas aquí abajo, hasta que poco a poco fue de esa manera jugando, llega un momento en que le, le sale el cuadro a las señoritas de Aviñón y comienza. El cubismo, ¿no? Pero llegó a eso jugando, simple y sencillamente. Entonces, yo creo que es una lección, ¿no? Ni siquiera una lección de humildad, es una lección de cómo hay que hacer las cosas. Simple y sencillamente, ¿no? No tomarse en serio. Bueno, y ahora que hablas de, de Julio Cortázar, este, por ahí te mencioné al inicio una. Eh, este relato de los, del, del otro julio, ¿no? Este, en alguna parte leí que. que esta, esta, esta colección de cuentos La melancolía de los leones eh, es, es en, en cierta forma un homenaje ¿no? a, a julio cortázar y a, y a kafka. ¿no? Y, y bueno, en, en el otro julio hay una resonancia evidente a, a, al otro cielo, al cuento de cortázar. ¿no? Este, y curiosamente, lo que lo, la paradoja que encierras al final en este relato eh, me deja pensando, bueno, pero... pero bueno, es, es un poco también un reflejo de tu propia, de tu propia eh, situación. ¿no? Eh, julio es, bueno, un Julio envidia al otro y el otro envidia al uno, pero mientras uno anda por ahí, por el mundo, pasándola bien, no el otro está disfrutando de su casa y de su cama y de su mujer. ¿no? Este, y, y, y bueno, me, me, me resulta interesante que, que bueno, esta relación que era una cuestión también traumática para, para Cortázar, ¿no? esta relación entre, el, entre los dos lados, el lado francés y el lado y el lado argentino, ¿no? Que bueno que después la vemos en, en Rayuela y demás. Este, también también hay una oscilación en tu vida, ¿no? Este, porque bueno, quería preguntarte cuál, pero cuál de los dos Julios, ¿no? Este, se, se pueden ser los dos al mismo tiempo o hay que ser uno y luego el otro. No queda más remedio que ser los dos al mismo tiempo. Simultáneamente. Sí. Mi vida siempre ha estado marcada por eso. Siempre he vivido en dos ciudades, en dos casas, en dos familias. Siempre todo lo he tenido por duplicado. Es como un karma. Y hay que aceptarlo así de esa manera. Ahora mismo vivo de ese, de ese modo. Vivo un poco en un lugar, otro poco en el otro lugar. Y, y a veces un poco, no ya engorroso, sino un poco triste, ¿no? Porque cuando te adaptas a estar aquí, pues vas al otro lado. Cuando te adaptas a estar aquí, pues te vas al otro lado. Y Personas diferentes, ambientes diferentes. ¿Pero lo haces por voluntad propia? O? Sí, sí, yo te digo que es algo kármico. Yo creo que es algo kármico, totalmente kármico. No estoy obligado a nada, ¿no? pero tampoco me interesa parar, eh, es así. Así que no tiene, no tiene muchas, creo que no tiene explicaciones lógicas, es completamente irracional. Sin embargo, está, lo tienes reflejado precisamente en tu, en tu escritura. ¿no? Este, bueno, ¿qué te parece si dejamos espacio para, para ver si hay algún, alguna pregunta o algún comentario que, que, que la gente que está aquí en el público quiera hacer? Muchísimo. Este. Uy, no, no se le puede dejar de leer. Este es algo muy, muy padre, la verdad. Me fascina leerlo y me encanta cómo se refiere hacia las mujeres en cuestión de, no sé si sea machismo o sea una forma diferente de expresarlo. Pero bueno, a mí me encanta y pues muchas felicidades por todo lo que ha logrado y no me lleva a Cuba con usted. Gracias. Gracias. Bueno, eh, felicidades por, por los logros y las novelas que nos ha, nos ha dado. Eh, comentó en, al inicio acerca de que usted estaba escribiendo sobre, digamos, antihéroes o personajes que no tuvieran de alguna forma felicidad, si lo entendí yo, que estuvieran un poco complejos. ¿no? Eh, el momento que vivimos político ahora en México y de violencia, ¿usted cree que desencadenaría en un futuro que los escritores que están aquí, jóvenes y, y mexicanos contemporáneos, tuviéramos un resultado similar a lo que usted ha hecho, considerando la cuestión política, la violencia, lo que está pasando en el país, que hay antihéroes, hay antipresidentes, antipolíticos? ¿Cuál es el punto de vista que tiene? ¿Qué tiene usted? De la actualidad mexicana. Bueno, por suerte la literatura nunca se repite, ¿no? Es decir, que no, no, nunca se van a parecer a mí, van a escribir lo que, lo que tienen que escribir cada uno. La escritura es un hecho absolutamente individual, completamente individual. Cada cual hace su propia lectura de, del contexto, cada cual hace su propia lectura de lo que está sucediendo a su alrededor y escribe en consecuencia, de acuerdo a esa lectura. Mira qué, qué interesante la lectura que hace ella, que es una, una lectura muy de, de, una, de unos libros vertiginosos, quizás le llama mucho la atención el sexo y está muy feliz leyendo esos libros. Sin embargo, hay, y está muy bien eso, ¿no? Sin embargo, hay otras personas en Cuba, por ejemplo, que han, han dado otras interpretaciones completamente diferentes a lo que yo escribo. Personas que tienen la política ante todo en su cabeza. Y ven política en todas partes. Entonces, en mis libros lo que ven es política. Ella está viendo sexo y está viendo una vida vertiginosa. Y, y sin embargo, hay otras personas que lo que ven es política y otros que ven antropología. Y es decir que cada cual hace su propia lectura de, de toda la obra de arte, no, no, no solo de, de un libro, no, una película, lo que sea. ¿no? Si tiene una película que tenga dos millones de espectadores, pues son dos millones de películas diferentes. Cada, cada espectador hace su propia hace su propia lectura ¿no? la realidad mexicana eh, puede ser muy muy fuerte, muy violenta, igual que puede ser la realidad en cualquier país latinoamericano, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en Nicaragua, o, o donde sea. Lo importante es que haya artistas, que haya escritores, en este caso, que, que tengan interés en trabajar eso de alguna manera. Hay un escritor que vive creo que en Culiacán, Elmer, Elmer Rodríguez, ¿no? Mendoza. Elmer Mendoza, Elmer. Nos conocimos el año pasado, una excelente persona. Y él hace su propia lectura de lo que está pasando allí en, en Culiacán y en, y en general de Culiacán hacia arriba, ¿no? Hacia el border, hacia la frontera. Y, y es una lectura muy interesante. Recordemos que el arte es mentira. Un escritor es un mentiroso. No creas nunca totalmente todo lo que leas en un libro. Un cantante es un mentiroso. Un escritor, un pintor, es un mentiroso, un cineasta es un mentiroso. Tú estás organizando, reorganizando cosas que estás viendo o que estás viviendo, y a la larga eres un gran mentiroso. Lo que pasa es que eres un mentiroso que nadie, nadie se puede dar cuenta de que eres un mentiroso, porque tú estás reelaborando la realidad. Reelaborando la realidad. Si, si demuestras la realidad tal como es, eres un periodista. Y te quedas ahí, como periodista. El escritor es el que logra trascender eso y hacer algo mucho más universal y mucho más intemporal. ¿Cómo se hace eso? No sé. No sé. Yo nunca he aceptado hacer talleres de escritura. Porque yo no sé enseñar a escribir a nadie. Yo ni sé cómo yo escribo. Yo mismo no sé cómo yo escribo. Yo mismo no sé cómo yo hago lo que hago. No lo sé realmente. Y he pensado, he meditado. Tengo incluso un libro sobre el arte del de, oficio de escritor. Se llama Diálogo con mi sombra. Que yo trato de organizar mis ideas ahí, pero al final creo que no enseña nada, ¿no? No sé. Me parece que no, que no enseña nada. Puede sacar algunas conclusiones ahí, pero no. Así que lo que te quiero decir es eso. Que la realidad puede ser, la realidad circundante puede ser muy violenta, muy agresiva, muy dura. Pero tiene que haber un artista con sensibilidad, con talento y con suficiente capacidad para reelaborar todo eso y convertirlo en, en un libro que, que merezca la pena, que dure, que dure un, un poco, ¿no? Volviendo a Juan Rulfo, es una realidad que estaba ahí y él logró transmutarla en, en arte, en dos libritos maravillosos, pero si le hubiera salido mal, pues... Nadie se hubiera enterado, lo hubieran leído cuatro gatos y, y le salió mal. Las etiquetas, ¿cómo te sientes ahorita? Ya como una, ¿Te etiquetaban como en el religio? Influencia americana. La, 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 las etiquetas, etiqueta tu obra en el realismo sucio, más cercano a la narrativa norteamericana que a la latinoamericana, una que menciona el compañero, eh, la narrativa social este, brasileña, Jesús Fonseca. Este, te, ¿Cómo te sientes con esa etiqueta? Y si eso, estas obras que las produjiste, produciste en los 90, ahorita, en 2014, estás en otra etapa de la estructura de tu lenguaje sin caer en ese realismo sucio, en ese minimalismo y, y todos esos chorros exóticos que a veces no son más que invenciones de las casas editoriales. Este, eh, es una pregunta, la otra muy sencilla. Este, ¿Nunca probaste escribir, como todos los autores que han, que han mencionado, que, que los admiras, les ama, este, Cortázar, Rulfo? ¿Intentaste escribir con, con alguna estructura parecida yo Entiendo que, que no 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 pretendes copia, eh, ser un, un clon una copia de ellos. Pero llegaste a trabajar en algo en eso o, o piensas retomar todas esas influencias como lector que tuviste. Pues la primera lo de la etiqueta y es tu último lo de si Escribiste como como tus admirados autores o estás en un proceso de, de renovar tu estructura lingüística. Bueno, hay, hay dos temas ahí que son interesantes. Uno, las etiquetas. Las etiquetas las inventan los editores. Herral de Anagrama, eh, que publicaba a, a Bukowski, bu, publica a Bukowski en español, eh, inventó eso de, de, para poder lanzar Trilogía sucia de La Habana, un autor cubano desconocido que vive en La Habana, lanzándolo en, en España. Pues entonces, ah, se parece a Bukowski, se parece al Henry Miller, tropical, el Bukowski caribeño, que se, eso es una etiqueta completamente comercial, que después los periodistas, que tienen que escribir muy rápido y no tienen tiempo para pensar, la repitieron, la repitieron, la repitieron, la repitieron, y se ha ido quedando la etiqueta esa. Eso, eso por un lado, a mí no me interesa eso de que no, no creo que exista realismo sucio, ni, ni mucho menos. El realismo es realismo, y, y después habría que ver si yo lo que escribo realmente es realismo o no. No sé. Y por otro lado, lo de... Que hablabas de, de, de escribir como Cortázar, uno no decide cómo va a escribir, uno no decide en, en qué zona se va a mantener, uno sencillamente se entrega, uno sencillamente juega, como estábamos hablando hace un rato, uno juega y jugando te van saliendo las cosas, sean poemas, sean cuentos, sean novelas, lo que sea, pero uno, por lo menos yo no me propongo escribir de tal manera o escribir de esta otra forma. Hay muchas personas que sí lo hacen, ¿no? Se leen Rayuela y bueno, quieren hacer una novela como Rayuela o se leen Paradiso y quieren escribir como les ama. Pero yo no, yo me entrego sencillamente y lo que me sale es lo que me sale. No, es un poco inexplicable. Eh, yo reconozco que tengo rasgos de mi padre y rasgos de mi madre, ¿no? Eso no me las explico. Pero en síntesis, yo tengo la mía. en este caso, yo me refiero a mi, 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 mi oficio como lector. Y mi oficio como lector me lleva a escribir. No como esos autores. Creo que los españoles dicen que el plagio es válido siempre y cuando venga seguido del homicidio. En el sentido de que lo tomas y lo trasciendes. En ese sentido, es mi pregunta. De. de Dice, ok, la pluma va, pero ahí atrás una genealogía en nosotros, una, 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 una genética que es tomada de nuestras horas que invertimos, como dice un autor mexicano, horas nalga que tenemos leyendo, o los, o los que escriben. ¿no? Entonces, ese, ese entrenamiento de lectores, pues yo creo que no nos podemos quitar un momento que, que se pretende escribir. Cuento, novela, dramaturgia, novelo, lo que sea. Esa por ahí va mi pregunta, si es sido muy fuerte, esa de la estructura de Cortázar, ¿no? impresionante, ¿no? Este, pues definitivamente la mano se va, de, eh, siempre procurando cuidar nuestra identidad como autores. ¿no? Pero por ahí va la pregunta. ¿no? Sí, eh, no, nada, no, te, te repito lo que te decía anteriormente, yo creo que hay una genética, hay una genealogía, como dices tú, que, 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 que es lo que determina en realidad el área de interés nuestro, ¿no? Y es lo que determina el nivel de lenguaje que vamos a utilizar. Hay un contexto y hay una genética que, que viene de atrás. Y, y yo creo que es con eso, con lo que, es lo que tenemos y un poquito de intuición. Más nada, el escritor tiene que trabajar siempre con la intuición y con la intuición es incontrolable. Así que trabajamos con la intuición, pero es completamente incontrolable. No, no sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer escribimos y al final salen las cosas nos queda tiempo todavía para alguien la, más alguna pregunta más por allá Ana Laura muchísimas gracias por el diálogo ha sido verdaderamente enriquecedor dos preguntas Pedro Juan una es tú eres fundamentalmente narrador y poeta en algún momento intentaste escribir eh, dramaturgia y, y la otra es eh, perdón, perdón. dramaturgia, teatro. Y, y la otra es si has tenido oportunidad de seguir a los nuevos narradores cubanos y qué opinión te merece lo que escriben los nuevos narradores cubanos. Bueno, en cuanto a la dramaturgia, no. No, no me interesa. Incluso ahora se preparó el, el guión, no es de, dramaturgia, es cine, el guión para el Rey de La Habana. Lo hizo Agustín Villaronga, un director de cine español. Y me, me preguntaron que si yo quería escribirlo, que me dijo, mira, no, no, no me interesa volver a leer esa novela y reelaborar todo eso y hacer un guión, ¿no? Entonces lo escribió él directamente. A mí me es muy difícil eh, la dramaturgia, me es muy difícil porque yo soy muy exigente conmigo mismo, y no me acaba de… hay una actriz cubana muy famosa, muy conocida, Mirti Barra, protagonista en Fresa y Chocolate y en algunas películas muy conocidas, que siempre está pidiéndome que le escriba un monólogo y yo no tengo ni idea un monólogo además una mujer hablando los personajes femeninos a mí se me, se me huyen, se me escabullen, yo no yo sería incapaz de escribir un monólogo de una mujer yo no tengo la más mínima idea nunca de lo que piensan las mujeres de lo que sienten las mujeres de lo que es terrible para un ¿eh? Eh, para un escritor cubano eh, yo creo que es muy difícil y, y, y quizás por eso siempre escribo en primera persona, ¿no? Como Pedro Juan y, y todos los demás personajes van rebotando contra él, ¿no? Así que respeto mucho la dramaturgia y no, no, no me atrevido nunca. Y en cuanto a los narradores cubanos, eh, leo muy poco. Ya a estas alturas de la vida yo lo que hago es releer. Releo. Estoy releyendo siempre a autores que me interesan mucho, los tengo ahí a mano y de vez en cuando cojo un libro y vuelvo a, a leerlo y, y por supuesto que hago una lectura nueva cuando has leído un libro hace 10 años pues ya no te acuerdas no y está pero de narradores cubanos actuales no Arturo Arango muy interesante Senel Paz pero que, que ya no es tan de los novísimos como se llaman ellos no hay una escritora muy interesante que es Wendy Guerra interesantísima y, y, y bueno no Lamento no poder darte una respuesta más atinada, pero realmente no. También los escritores, yo creo que, que nos pasa eso, ¿no? Cuando ya llevamos muchos años leyendo, como que nos ponemos muy selectivos, demasiado selectivos, ¿no? Y como que lo, lo que preferimos hacer son relecturas. Yo leo muchísimo. Aquí mismo vine con tres libros para estar cuatro o cinco días aquí en Monterrey y traje tres o cuatro libros para ir leyendo, releyendo. Todos son relecturas. estoy releyendo una cuestión personal de Ken Saburo Oe, un libro del año 64. Ken Saburo Oe y, y así